Este programa es auspiciado por La Favorita, realza el sabor de tus comidas. Margarina Girasol, para corazones alegres. Cover Shop, decora tus creaciones con el mejor sabor. Atún Isabel, de corazón, el mejor atún. Familia, hace más fácil cuidarlos. Universidad Internacional del Ecuador, Escuela de Gastronomía. Amigos, bienvenidos al sexto programa de Batalla de Chefs. La semana anterior estuvimos visitando la ciudad de Baños, donde nuestros participantes utilizaron los productos de la zona para lograr su reto. Y además también disfrutamos de los atractivos turísticos de esta hermosa ciudad. Veamos un resumen. El turismo de deportes extremos, el canyoning, canopy, rafting, kayaking. Al integrante del grupo negro que quisiéramos incorporar a nuestro grupo es Nico. Verde, maduro. Déjeme pensar. Mira, cosa. ¿Te parece lo suficientemente creativo esa guarnición? Bueno, bastante mejor el plato del equipo negro. Y otra vez, nuevamente, ha ganado el equipo negro. El elegido para que se vaya el día de hoy sos vos, Cristian. Lo lamento. Bueno, para mis compañeros les deseo la mejor energía, mucha fuerza y a seguir con estrategia para ver si podemos lograr ganarle al negro, porque yo sigo siendo parte del verde, lo voy a seguir viendo desde YouTube. Recuerden que esto no es un simple programa de cocina, esto es Batalla de Chef. Este segmento es auspiciado por tan grande que cabe en tu mano. Ahora más grande que nunca. Tan grande que viene en tamaño de un dólar. Bueno, equipos, bienvenidos a otra batalla de chefs. Programa a programa, vamos cambiando los retos y vamos descubriendo a ver hasta dónde llegan sus aptitudes en la cocina, ¿no? Porque no se olviden que el que gane este concurso va a ganar el curso de formación profesional en la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador. Es un buen premio. Es un buen premio. Bueno, les quiero presentar a la persona que está con nosotros hoy. Ella es Santina Rosano. Es un ícono de la cocina italiana en Quito. Ella es propietaria del restaurante Al Forno, de donde nos encontramos. Santina. Muchas gracias, Mauro. Bienvenida. Para invitarme a la Batalla de los Chefs. Sé que Jonathan, del Grupo Verde, ha vivido en Italia, así que yo estoy segura que luchará para ganar. Yo creo que sí. Has trabajado como 7 años en la cocina italiana, así que yo confío que va a ser buena. Bueno, mi experiencia en lo que es la cocina italiana es básicamente lo tradicional, pero visto que estamos en un reality show y queremos ganar, tratamos de enfocarnos en algo nuevo, algo innovativo, utilizando las tradiciones de cocina italiana. Gustavo, que bueno, es argentino y Argentina tenemos. Son los nietos de los italianos, que ganen lo mejor y que sea una linda batalla, por favor. Efectivamente, el reto de hoy no es simple. Hay una cosa muy especial de la cocina italiana y Santina no me dejará mentir. Les gustan los ingredientes frescos y te ponen muchísima atención a que se mantenga el sabor natural de los ingredientes. Es verdad. Para eso, ustedes, participantes, van a recibir $10 de la producción de este programa, con los cuales se van a tener que dirigir al mercado de La Carolina, más conocido como el mercado Iñaquito, y comprar todos los ingredientes necesarios para hacer un plato de pasta fresca. Van a tener que amasar la pasta a la antigua tradición italiana. Van a tener que hacer la masa, todo desde cero. Y administrar el dinero. Y administrar el dinero, que es muy importante, así. ¿Qué ingredientes escogerán los integrantes de los equipos de Batalla de Chefs y qué plato elaborarán? Amigos, estén atentos a la sintonía, porque este reto recién comienza. Tenemos $1 para el taxi. Como una porción con un huevo estamos bien,
Zanahoria, remolacha, menita, queso parmesano, queso mozzarella. Con mi letra hermosa y divina. ¿Cuánto es un dólar? ¿Mucho? Tengo. Ah, mozzarella. Sí, sí. Un pedacito chiquito, no necesitamos mucho. ¿Cuánto sería ahí? ¿Dólar con 8 o dólar? A dólar. A dólar, lo que sea bueno. Para que no te haga tanto gusto. Tratando, como normalmente le dicen acá a la caserita, de convencer de que nos baje bastante el precio. Por suerte nos fue bastante bien. Estamos también muy contentos porque mucha de la gente de ahí nos reconoció y están viendo el programa. Bueno, hoy nos tocó algo súper divertido, haber venido acá al Forno, a un restaurante italiano. Me encanta la comida italiana. Es más, por lo general siempre suele ser una de mis especialidades cuando cocino. La verdad que el día de hoy fue bastante entretenido. Comenzamos la mañana yendo al mercado de Iñaquito, con la sorpresa de que, bueno, teníamos que hacer nosotros las compras, pero teníamos un presupuesto límite. Chicos, recuerden que los chefs más talentosos utilizan en sus recetas más reconocidas productos La Favorita. Realza el sabor de tus comidas. Esto no es un simple programa de cocina. Esto es Batalla de Chefs. Nos encontramos en el restaurante Al Forno. Los equipos buscaron y compraron sus ingredientes. ¿Qué plato escogieron? ¿Qué ingredientes van a usar? Ya lo veremos. Bueno, equipos, hoy han puesto en práctica la administración de un presupuesto en una cocina. Cosa que es muy importante, claro. No solo en la cocina de restaurantes o las cocinas de un hotel, sino también en la cocina de sus casas. El tema de elegir los ingredientes justos y los ingredientes más frescos y los mejores ingredientes de temporada es algo muy importante. Efectivamente, el reto de hoy es complejo. Parece simple porque a todos nos gusta la cocina italiana y todos nos creemos que manejamos la pasta. De eso, ¿quién mejor para hablarnos que Santina? Bienvenidos, las estaciones están listas para que empiecen a trabajar. La verdadera pasta italiana tiene que ser al dente y también tiene que tener una salsa fresca. Ustedes cojan, basta los ingredientes que tiene y deciden qué preparar. No se olviden también de seguir el programa en nuestra página de Facebook, Batalla de Chefs, y en nuestro canal de YouTube. Así que tienen 45 minutos, empezando ya. La frescura de los ingredientes es lo que va a ayudar. Sí. Yo cuando hago pasta normalmente tengo un porcentaje, no es tanto la harina, sino que lo que hago yo es, por un huevo, la salazón que le pongo son 3 cucharadas de agua salada. Y de ahí le voy agregando de a poco la harina, hasta lograr la consistencia. ¿No tenés una...? No tengo... Bueno, a ojo lo haces, ¿está bien? Sí, me dio más que nada así, pero... Está bien, perfecto. Vamos a echar. Conozcamos un poco más de la receta que están preparando. Veamos. Vamos a hacer unos sorrentinos rellenos de mozzarella, tocino, albahaca. Y vamos a acompañarlo con una salsa de finas hortalizas, que va a tener vainita, va a tener remolacha, zanahoria, una infusión de crema de leche con ajo, algo bien sencillo y bien, bien rico. ¿Y ahí qué van a hacer? ¿También una pasta rellena? Sí, eso con espinacas, con esa espinaca, con espinaca y lo mismo con un poquito de menta. Tratamos de escoger unos ingredientes que sean muy diferentes a los que escogieron el equipo negro. Para nuestra suerte escuchamos un poquito qué es lo que querían hacer, entonces decidimos implementar cosas que ellos no utilizaron. ¿Sí saben más o menos la cantidad de huevo y harina para hacer una buena pasta? Sí, más o menos. Sí, pero si ¿cuánto me es más decir o menos? Que bueno, 100 gramos de un huevo. Muy bien. Ponos el tocino, picas, rapidito, ve. Como que estamos en batalla de chefs. Una te separo ya, porque una dijiste para cortar la pasta. Sí. ¿La ricota qué? Si quieres poner un poquito para hacer mozzarella de ricota. Las toallas de cocina Familia Colchamax son tus aliadas en el hogar. Absorben el exceso de grasa de los fritos, lo que te ayuda a cuidar tu salud y la de tu familia.
Por su tecnología Ultra Absorb son más gruesas y una sola es suficiente. Retienen mucho más en su interior, por eso son más rendidoras, para que ahorres tiempo y dinero. Familia, hace más fácil cuidarlos. ¿Eso ya está? No, en la grandecita. ¿Y a las vainitas en qué corte? Salteas, vainitas, zanahoria. Que se hablan, que quede crocantes. Sí, que no se pase. Una. Nada, nada, nada. Lo sacas. Queda media hora, pasaron 15 minutos ya. A la hora. Marca Argentina. Muy bien. Hoy ganamos. ¿Qué piensas? ¿Que van a ganar otra vez? Claro. ¿Cómo se dan realmente? No sé. Un poquito más, igual lo que esté crocante y lo sacas. Poné. Ricota, aceite de oliva, ajo. Amasaron a lo tradicional, como amasaba mi abuelita. Técnica italiana tradicional. Muy bien, muy bien. Ahí le pones esto un segundito y se fríe. Como tiene relleno de albahaca. Sí, pero todavía no, al último. ¿Ustedes el relleno de qué tal? No. La salsa, el relleno tiene mozzarella, ricota, panceta, tocino y albahaca. Te da como una frescura en la boca. Sí. Entonces, cuando uno lo come, sí, sale el sabor de la albahaca. Tú lo pusiste de relleno. Claro. Solitamente las albahacas las se ponen en la salsa. Claro. Igualmente vamos. Se cae esa diferencia. Vamos a decorar con la albahaca. Ajá, ya anda nomás, es que ya está todo hecho. Bueno, ya está nomás. ¿Y ahora qué hacemos? No cantes victoria. No cantes victoria antes de... Llegamos. Vamos, llevamos la albahaca, todos ya vamos a cocinar. Perfecto. Trabajamos bien, rápido, logramos superar el tiempo que nos habían dado. Esta usa el agua. ¿Por qué usa nuestra agua? ¿Viste que me iba a preparar el agua? ¿Por qué usa nuestra agua? Nada. No sé, yo vine y me dijo, usa el agua. Ah, ves que no la pusiste vos. Porque él me dijo que era de ustedes. Y yo por eso dije, usa el agua. El único problemita fue en el momento de cocinar la pasta. El grupo verde nos utilizó nuestra olla, ya había puesto aceite, habían puesto ravioles. Me pareció mal que el grupo verde nos haya robado la olla que habíamos calentado previamente y hayan ellos hecho ahí sus pasta. ¿En serio? No, pero bueno, yo estoy en el medio de la prueba, che, no puede estar acá. Pero bueno, pero no nos importó y decidimos nosotros poner nuestra olla nuevamente, poner nuestra agua. Dejalos que cocinen, aunque no, pero no tenemos suficiente tiempo para hacer hervir el agua. Sí, fue chistoso porque al momento que íbamos a freír la pasta, yo llegué y usé una olla que estaba ahí con agua y le pregunté a Santina, ¿puedo usar esto? Me dijo, sí, sí, es para ustedes. Y yo, bueno, preparé el agua, puse el aceite, puse el sal, empecé a poner y vino el otro grupo y me gritó, ¡esa es mi agua!
poder hacer unos camarones al ajillo para hacer el relleno de nuestros raviolis. Recuerden que un buen chef siempre da lo mejor de sí en cada plato y lucha siempre hasta el final. Por eso usa margarina girasol, porque en momentos de alto riesgo, el corazón hay que mantenerlo fuerte y lleno de optimismo. Margarina girasol, para corazones alegres. Te invadimos totalmente la cocina del forno. Oh. No, es un gusto poder tenerme aquí de la batalla de los chefs. Espero que los chicos hagan una buena pasta. Bueno, faltan 7 minutos, ¿eh? Que el plato que presentamos, estamos muy contentos, muy conformes y creo que les va a gustar. Y si les gusta, volvemos a ganar como hasta ahora lo estamos haciendo. Allora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y basta! ¡Alto el fuego! Se ha acabado esta batalla, ¿va? Ah, sí. Campeones. ¿Logrará en esta ocasión el equipo verde ganar al equipo negro? ¿Quién saldrá eliminado? Amigos, no se despeguen porque en el siguiente bloque lo sabremos. Este segmento fue auspiciado por... Gente que sabe que el mundo está bien como está y sin embargo, intenta hacerlo aún mejor. Margarina girasol, hecha para corazones alegres. Hola y adiós. Adiós porque hoy estoy aquí para despedirme de los excesos, de los resentimientos y las preocupaciones, de sentirme culpable por no escuchar a mi cuerpo. Así que adiós a la pereza que cada mañana no me dejó hacer ejercicio. Adiós a las dietas que solo me hicieron engordar. Chao a esas veces que dije, yo no puedo. Adiós a no encontrar tiempo. Y hola a las personas que quiero. Hoy decidí quedarme solo con lo que me hace bien. Aceite La Favorita Vida. Bienvenidos a la vida otra vez. Dicen que la tostada siempre cae del lado de la margarina. Pero hay gente que prefiere no hacer caso. Gente que se ríe de los malos augurios y confía en su instinto. Que no da nada por perdido. Gente que sabe que el mundo está bien como está y sin embargo, intenta hacerlo aún mejor. Margarina girasol, hecha para corazones alegres. Ya conoces tu aceite La Favorita y sabes lo grande que es. Pero ahora La Favorita será aún más grande. Grande como el abrazo de tu familia. Grande como la primera palabra de tu hijo. Grande como un te quedó rico, mami. Así de grande es el nuevo tamaño de La Favorita. Tan grande que cabe en tu mano. Ahora más grande que nunca. Tan grande que viene en tamaño de $1. Papá y mamá tienen gustos muy diferentes. A mamá le gusta todo lo sano. Y a papá, todo lo rico. Mamá solo piensa en salud. Y papá solo en sabor. Pero felizmente hay algo que tienen en común. Atún Isabel. Colomitos enteros que son deliciosos y aceite de girasol. Porque ahora comer sano es comer rico. Atún Isabel. Con aceite de girasol, de corazón, el mejor atún. Bueno, equipo verde, a ver, presenten su plato. Bueno, en esta ocasión les hemos traído unos tortilloni, un pesto que hemos tratado de avinarlo conjuntamente con el relleno, ¿no? De la pasta. O sea, hay dos rellenos, por lo que he visto. Sí, hay dos rellenos. Quisimos que haya una armonía entre las dos. En este caso hemos utilizado la albahaca,
la menta para hacer el pesto. Dentro de la pasta es el relleno, camarón, sí, un camarón al ajillo. Y en el segundo es una bechamel que tiene espinacas con ricota. Estamos confiados de lo que hicimos y muy contentos. Obviamente el otro equipo también es muy fuerte, pero esto se trata de innovar, de sacar cosas nuevas. Entonces ese es, digamos, nuestro fuerte el día de hoy. Probemos, a ver. Me gusta la frescura que le da la menta al pesto, ¿no? Hay un ajito que le resalta al camarón. Sí, del ajillo. Pero bueno, sin ser invasivo. Salió perfecto la parte del relleno con espinaca y ricota. Combina muy bien con el pesto de albahaca y con nuestro toque de menta. Y la frescura de la menta. Sí, le da una frescura. Como para subir con el sabor, ¿no? Gracias. Gracias. Todavía no ganó nadie, ¿qué festejan? ¿Para? El equipo negro. Bueno. A ver. Lo que le realizamos hoy fueron unos sorrentinos, que es una pasta redonda que parece como un sombrero, relleno de mozzarella, ricota, tocino y albahaca, y con una salsa de finas hortalizas que tenía vainita, tenía remolacha, tenía zanahoria, crema de leche infusionada con ajo. La parte crema, ricota, láctica está, le demasiado. Cubre a la parte leguminosa. Y el relleno lo encuentro un poquito corposo, el exceso de tocino, claro, un poco graso. Y la legumbre, por ejemplo, ¿no? Sí. Comida sola, deliciosa. Está opacada por el lado graso, cremoso, láctico. Para mí está... La remolacha sí está en su punto. Okay. El resto de las verduras, no, okay. Se pasaron. Okay. La masa me parece que está bien lograda. Pero, bueno, gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a deliberar. Veamos, sí. Alguien tiene que salir, ¿no? Sí. Este segmento fue auspiciado por... Más variedad de platos y más sabor para todas tus comidas con los caldos concentrados La Favorita. Tú ya conoces tu aceite La Favorita y sabes lo grande que es. Pero ahora La Favorita será aún más grande. Grande como el abrazo de tu familia. Grande como la primera palabra de tu hijo. Grande como un te quedó rico, mami. Así de grande es el nuevo tamaño de La Favorita. Tan grande que cabe en tu mano. Ahora más grande que nunca. Tan grande que viene en tamaño de $1. Papá y mamá tienen gustos muy diferentes. A mamá le gusta todo lo sano. Y a papá, todo lo rico. Mamá solo piensa en salud. Y papá solo en sabor. Pero felizmente hay algo que tienen en común. Atún Isabel. Colomitos enteros que son deliciosos y aceite de girasol. Porque ahora comer sano es comer rico. Atún Isabel, con aceite de girasol, de corazón, el mejor atún. Dicen que la tostada siempre cae del lado de la margarina. Pero hay gente que prefiere no hacer caso. Gente que se ríe de los malos augurios y confía en su instinto. Que no da nada por perdido. Gente que sabe que el mundo está bien como está y sin embargo intenta hacerlo aún mejor. Margarina Girasol, hecha para corazones alegres. Este segmento es auspiciado por... Gente que sabe que el mundo está bien como está y sin embargo intenta hacerlo aún mejor. Margarina Girasol, hecha para corazones alegres. Los equipos están esperando el resultado. ¿Cuál será la decisión? Veamos. Muy plano. El otro tenía como una mezcla de texturas, y encontrar que en un mismo bocado puedo descubrir varias cosas. O sea, la grasa del lácteo no tengo acá todavía. Aparte la técnica, aparte la creatividad, le metieron mucha gana de ganar hoy. El equipo, sí, el verde, sí, claro estaban, que sí. Ya está, ya definitivamente, bueno, obviamente gana el verde. Yo creo que igual ahí la que falló fue la Verónica. Un poco más de entusiasmo. Bueno, ya está, digámosle eso. Nos pusimos de acuerdo. El equipo ganador y por primera vez en esta batalla de chefs ha sido el equipo verde.
Al fin, ya era hora. Al fin la suerte nos sonríe al Grupo Verde, estamos súper contentísimos, la primera vez que saboreamos la victoria. En este caso les saludo a todos los del Grupo Verde que han salido, y chicos, lo logramos al fin. Le mando un saludo a todas las personas que nos han estado apoyando, igual por redes sociales. Fue un reto para mí hoy día y dije, hoy voy a ganar. Y le puse full onda, full entusiasmo, me acordé de full recetas, cosas raras, ahí compartimos con mis amigos muchas experiencias que también ellos tienen y salió lo que pasó hoy día, un plato full chévere. Ustedes han estado con mucho ñeque, mucha energía, mucha buena onda hoy. Y vamos a llegar hasta el final, hasta ver qué es lo que Dios nos dice, ¿no? A tratar de ganar esa beca, que es por lo que estamos aquí. Lo sentimos, te has esforzado mucho, tenés una gran carrera por delante, tenés muchas ganas, tenés mucha creatividad, tenés mucha técnica también. Me cayó de sorpresa porque yo me desenvolví muy bien en la cocina. Lo que dijo acerca de las verduras, es verdad que estaba un poco pasada, pero eso no estaba a mi cargo. Es algo que no sé, bueno, no lo entiendo, ¿no? Es algo que no nos esperábamos, la verdad, y sí pienso que fue un poco injusto porque yo a ella siempre la veo trabajando, que picando, que qué hago. Bueno. Este segmento fue auspiciado por... Gente que sabe que el mundo está bien como está y, sin embargo, intenta hacerlo aún mejor. Margarina Girasol, hecha para corazones alegres. Hola y adiós. Adiós porque hoy estoy aquí para despedirme de los excesos, de los resentimientos y las preocupaciones, de sentirme culpable por no escuchar a mi cuerpo. Así que adiós a la pereza que cada mañana no me dejó hacer ejercicio. Adiós a las dietas que solo me hicieron engordar. Chao a esas veces que dije, yo no puedo. Adiós a no encontrar tiempo. Y hola a las personas que quiero. Hoy decidí quedarme solo con lo que me hace bien. Aceite La Favorita Vida. Bienvenidos a la vida otra vez. Dicen que la tostada siempre cae del lado de la margarina. Pero hay gente que prefiere no hacer caso. Gente que se ríe de los malos augurios y confía en su instinto. Que no da nada por perdido. Gente que sabe que el mundo está bien como está y, sin embargo, intenta hacerlo aún mejor. Margarina Girasol, hecha para corazones alegres. Tú ya conoces tu aceite La Favorita y sabes lo grande que es. Pero ahora La Favorita será aún más grande. Grande como el abrazo de tu familia. Grande como la primera palabra de tu hijo. Grande como un te quedó rico, mami. Así de grande es el nuevo tamaño de La Favorita. Tan grande que cabe en tu mano. Ahora más grande que nunca. Tan grande que viene en tamaño de $1. Papá y mamá tienen gustos muy diferentes. A mamá le gusta todo lo sano. Y a papá, todo lo rico. Mamá solo piensa en salud. Y papá solo en sabor. Pero felizmente hay algo que tienen en común. Atún Isabel. Colomitos enteros que son deliciosos y aceite de girasol. Porque ahora comer sano es comer rico. Atún Isabel. Con aceite de girasol, de corazón, el mejor atún. El hecho que me vaya no quiere decir que sea a lo mejor una perdedora, ¿no? Al contrario, todo esto a mí me ha ayudado muchísimo. He aprendido mucho de todos mis compañeros. Esta es una batalla y pues tenemos que irnos hasta yo. En cualquier momento nadie sabe, es un juego. Si alguien tiene que competir en el final sería Nico y Gustavo. Esto no es un simple programa de cocina. Esto es Batalla de Chefs. Yo les demostraré que yo puedo ser mejor y ser lo que yo siempre he soñado, el mejor chef. No se pierdan nuestro próximo programa de Batalla de Chefs. Este programa fue auspiciado por La Favorita, realza el sabor de tus comidas. Margarina Girasol, para corazones alegres. Cover Shop,
Decora tus creaciones con el mejor sabor. Atún Isabel, de corazón, el mejor atún. Familia, hace más fácil cuidarlos. Universidad Internacional del Ecuador, Escuela de Gastronomía.